Va començar un recital que havia fet el Joanet amb aquesta formació, va anar a Sant Josep, el Joan de Catalunya, amb equips de formació, guanyant campionats d'Espanya, va passar al sènior del Joventut, va guanyar una Copa Mòrac, que no sé mai si és ell o el Manel Comas els primers a aconseguir-ho. El Manel, va ser el Manel. Ell va ser el segon a aconseguir un títol europeu. Havia estat molts anys per Gran Canària, ha estat a l'Espanya, a l'Estudiantes, Salamanca, Granada, Manresa, Girona, Manresa, tantos cops, vull dir, una gran trajectòria professional. És un vent que és important per avui i moltes gràcies a tots per tenir aquí, per estar amb nosaltres. Nosaltres agrair als donets de Sant Julià, que ja fa 24 anys que estem fent el clínic, a la federació i a les inquilins d'aquí de Sant Julià per la col·laboració que tenim nosaltres per poder fer amb ell. Moltes gràcies a tots i a tots. Si conseguimos que al lado del clinic funcione la megafonía, pues, si no va a ser durillo, que nos podamos entender. Bueno, la charla, quedamos con Juan, que sería sobre un poco metodología defensiva, sobre ejercicios para mejorar la defensa. Calenta si no. Salud. Que entran. Que se va a escuchar una mierda, con tal de que hablar normal no se va a escuchar nada. Ya, por ahí no podemos hacer nada. Ya. No tiene el micro de móvil. Si quieres hablar castellano. Sí, para mí. Bueno, pues ella acá. Un poco. Sí, no, se está. Bueno. Un poco la idea que tengo de. Y la idea de la charla, como siempre que hago charlas, me gusta sobre todo explicar cosas sencillas que un poco puedan servir para todo el mundo a
adaptándose todo el mundo a su realidad, digamos, ¿no? Cuando entrenas jugadores de élite, cuando entrenas jugadores que están empezando o simplemente porque no tienen un gran nivel, pues hay que rebajar un poquito las expectativas. No se puede pretender con todos los jugadores tener los mismos objetivos. Nosotros los entrenadores lo primero que tenemos que hacer es vigilar y ponerlos al nivel de los jugadores, no querer abarcar mucho, no querer explicar cosas que a lo mejor los entrenadores sabemos, pero que los jugadores necesitan un proceso y nosotros somos un poco los tutores de ese proceso. Querer ir muy rápido normalmente no va a tener éxito, ¿no? Entonces, esto va unido con la paciencia. O sea, a todos nos gusta que nuestros equipos defiendan muy bien, sobre todo ahora en la pretemporada, cuando empezamos a entrenar, queremos que nuestros equipos sean muy buenos en defensa, ¿no? Y si lo decimos a los jugadores, hay que defender muy bien, y si defendemos vamos a ser un buen equipo y vamos a ganar. Bueno, todo esto, repito, forma parte de un proceso muy difícil, simplemente hablando, simplemente deseando que el equipo defienda bien, conseguirlo. Hay que tener un método, intentar hacer las cosas paso a paso para llegar al final a conseguir que el equipo sea sólido en defensa. Entonces, en esta línea, a mí me gusta hablar de una regla aproximada, es la regla del 80-20. Que es, tenemos que entrenar con los jugadores un 80% de cosas que hagan bien y que a base de entrenarlas consigamos que las vayan mejorando, ¿sí? Pero que ya las hagan bien, y un 20% de cosas que no hacen bien. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta regla del 80-20? Intentar hacer no muchas cosas regular, sino hacer algunas cosas bien o muy bien y otras irlas mejorando en el medio o largo plazo. Si lo que nosotros empezamos es entrenando y, entre comillas, vamos picoteando conceptos, difícilmente nos van a hacer bien todos. Nos van a hacer, algunos jugadores lo harán regular, uno muy bueno lo hará un poquito mejor, los que no tienen tanto nivel se quedarán por el camino, pero el equipo difícilmente conseguirá un nivel alto si no hacemos las cosas con constancia y repitiendo. Entonces, a mí me gusta resaltar esto de que el 80% del tiempo que dedicamos al entrenamiento tiene que ser a perfeccionar cosas que ya hacemos bien, y solo un 20% cosas que realmente necesitan mejorar. Esto tiene una ventaja, que es evitamos la frustración, porque si siempre les queremos enseñar cosas nuevas a los jugadores, difícilmente vamos a tener éxito, excepto si son jugadores muy buenos. Entonces, trato de igual, pero eso es muy difícil que pase, ¿no? Yo creo que es mejor repetir, perfeccionar, no hacer las cosas que hacemos bien y hacerlas de cualquier manera, ¿no? Que haya una exigencia para lo que hacemos bien, llegar a hacerlo un poquito mejor, ¿no? Bien. Una cosa más de un poco de metodología es, no es suficiente para mejorar un equipo en defensa entrenar 5 contra 5. No se mejora 5 contra 5. 5 contra 5 está muy bien para probar las cosas que, cómo estamos, las cosas que hacemos en ejercicios y ver cómo se llevan a la práctica. Pero para mejorar en defensa se tiene que entrenar por partes. 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Si siempre entrenamos 5 contra 5, bueno, algo se mejorará más que sin hacer nada, pero para conseguir la mejora tiene que ser un trabajo individualizado, por posiciones, por zonas del campo, el concepto que queramos trabajar. Bueno, vamos a pasar ya a utilizar a los jugadores. ¿Solamente sois 6? Faltan 6 de los 10. Bueno,
Bueno, pues nada, vamos a enfocar. ¿Cómo estamos de valores? Hasta nadie. Coge, si solo sois tres, seis, coge tres valores. Entrenando situaciones de defensa del balón, ¿sí? Luego empezaremos a entrenar otras situaciones de posiciones defensivas de los jugadores que no defienden el balón. Entonces, si tenéis balón, poneros en una fila. Mira, yo soy el defensor, ¿sí? Pues si no tenéis defensa, primero sabemos lo que tenéis que hacer, ¿sí? Vamos a empezar con ejercicios muy sencillos, básicos, que tenemos que ir mejorándolos poco a poco. Vamos a ir un poquito rápido, simplemente enseño qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Bueno, primero, la posición defensiva, cuando queremos defender el balón, tiene que ser a la distancia de un brazo, un pie delante de otro, ¿sí? Un pie delante de otro y moveros, primero, mover el pie en la dirección que se mueve el balón. Quiere decir que si bota hacia allí, tengo que mover primero este pie, ¿sí? Si bota hacia el otro lado, tengo que mover primero este pie, ¿sí? ¿Vale? Bien, bueno, pues entonces os ponéis ahí con parejas y lo único que hacemos es, no hace falta que le ganes ahora, tienes que ir botando hacia la línea azul, ¿sí? Son 400 metros. El que sale después lo hará hacia el otro lado, salís uno hacia cada lado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es simplemente estar en esta posición y botas hacia allí y intento ponerte delante del balón, ¿vale? Y allí paráis, volvéis hacia el otro lado y cala, ¿vale? Bien. Rápido, rápido, venga, uno más, sigue, sigue, venga, vamos, venga, recordad que, para, venga, escuchad, no lo debes hacer rápido, tienes que intentar hacerlo bien, más que rápido, ¿sí? Bueno, intentar estar en esta distancia, lo que no puede ser es que cuando él bota, se rompa la distancia y luego recuperar, ¿sí? Todo rápido, misma distancia y ponemos. No puede ser que cuando él está botando estéis aquí, sino tenéis que intentar estar delante del balón, no delante del jugador. ¿Sí? Venga, vamos, vamos. Salir una vez hacia cada lado. Sí, hacia cada lado. Venga. Bien. Venga, sigue. Venga, bien. Vamos. Recordad, delante del balón, delante del balón. Ahí. Venga. Muy bien, delante del balón. Bien. Detalles que podemos corregir. El objetivo es estar delante del balón. Si no puedo, es posible que no pueda, ¿vale? Sí. Dejo de defender y corro. Pues sigue, sigue, sigue. Corro, intento ponerme delante del balón. ¿Sí? ¿Vale? No os preocupéis, no os frustréis si os supera. Corréis y delante del balón. No. Sí, no correr y aquí. No. Corro, corro y delante del balón. ¿Sí? Venga, vamos. Solamente una diagonal. Para. Si te pones así, eres mucho más vulnerable que si te pones así. ¿Sí? Como ya hemos entrenado. Si te pones así, cuando otro te hace allí, puedes hacer esta posición. ¿Sí? O desde esta posición, si vuelta hacia el otro lado, pum, y continuar. En cambio, si estás así, sal. Más difícil reaccionar, ¿sí? El lado que tú quieras, pero venga, delante del balón. Vale, bien, venga. Bien, delante del balón. Muy bien, vale. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vosotros también estáis implicados en esto. Pues mira, venid. Bien, ahora, después de entrenar la técnica de lo que queremos hacer, vamos a la misma idea. Luego, delante del balón, sigue, que no estás delante del balón, cambia de mano, cambia de mano. Y ahora, otra diagonal hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Vale? Lo mismo con dos diagonales.
Sigue, bueno, vas dando saltos, venga. Salí rápido del medio. Venga. Un diagonal más. Bien. Bueno, podemos ir corrigiendo pequeños efectos que hacen de la técnica, porque muchas veces lo que hacen es que empiezan en una buena posición, pero a medida que van rotando, al final han perdido su posición. Intentar estar siempre en la misma distancia, ¿sí? La distancia del brazo. No va hacia ahí, cambias. ¿Sí? ¿Vale? Concentraros en los desplazamientos. No vayáis dando los saltos. Intentar, ¿sabes?, que los pies estén siempre en el suelo. Venga. Si te superan, corre. Venga, sigue. Venga. Con estos ejercicios que son muy sencillos, un poquito de como de calentamiento después de haber estirado, ejercicios no demasiado explosivos, en los cuales para mejorar lo que hacemos es que el ataque trabaja para la defensa. No queremos que el ataque vaya a meter una canasta, pero el ataque hace un zigzag o dos zigzags para que el defensor se adapte a eso. ¿Sí? Bien. Ponemos un concepto más. Dos que no tengáis balón. Venga, deja el balón. Dos que no tengáis balón. Ponte aquí en medio campo. Sí. Uno cada lado del campo. Uno allí. Más adelante. Sí. Más adelante a mí. Estáis como si estuvierais atacando. Sí. Bien. Ahora, lo que queremos entrenar es, haciendo igual esto que estamos haciendo, de hacer con buena técnica, estar delante del balón, estar con desplazamientos defensivos, una situación como esta. Lo hacemos andando, estoy aquí en defensa y haces solamente una diagonal, y ahora lo que haces es que pasas el balón allí, ¿sí? Lo que muchos jugadores hacen cuando esto pasa es que aquí se quedan a descansar, ¿no? Lo que queremos es no pararse. En el momento que hay ese pase, tú me ataques. Yo corro, ataco, nota. Corro para venir a la línea de balón, ¿sí? Simplemente a esta posición, a la línea de balón, ¿de acuerdo? Sí, nosotros, estos serían entrenadores ayudantes, si es que tenemos, ¿no? Si no, nos iríamos rotando. Simplemente cuando recibes, como si fueras a jugar un contraataque, pero te paras en la línea de los líneas, ¿sí? ¿Vale? Venga, vamos. Guau, salís. Una pareja, una diagonal y un pase. Venga. Sigue. Venga, vamos. Rápido, venga, bien. Vale, stop. No quiere decir que el que está defendiendo tenga que defenderle a él. ¿Sí? Es una ayuda defensiva en balance defensivo. ¿Sí? Tú defiendes. No vayas a jugar el balón. Tú recibes y atacas contra él. ¿Sí? Hazlo no muy bien. Sigue, pasas el balón. Sigue, corre. Sigue, ayúdale. Ayuda. Eso es un 2-1. Ahora no quiero que hagas un 2-1. Tú defiendes a él. Lo que tienes que hacer es venir aquí, ayudar, sabiendo que tu hombre es aquel de ahí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Entendéis? Pero no te tienes que poner delante del balón, porque hay un defensor, ¿sí? Otra vez. Sigue, ayudas. Sigue, ahora recuperas. Venga, vamos.
Bueno,
Mira, una pareja aquí, solamente necesito que otra pareja, ¿vale? Una pareja, otra pareja, otra y otra, ¿vale? Sí, una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Los demás sentados. O sea, solamente ocho jugadores, venga, y una pareja, venga, otra pareja, una pareja más allá, con balón y sin balón. Los demás sentados, ¿vale? Sí, venga. Coger una bola que está entre vosotros, sí, venga. Misma idea, pero ahora yendo hacia otra línea de bala, ¿sí? El objetivo del ataque, defiendes, venga, muy bien, ¿vale? Estás dando una lateral. El ataque trabaja para la defensa, ¿vale? Venga, delante del balón, venga, cambio de mano, sigue, sigue, tac, 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 hasta la línea, ¿de acuerdo? No hace falta que el ataque lo hagáis al 100%, ¿sí? De velocidad, intentar hacerlo con buena técnica, pero ahora mismo no tenéis que superar a la defensa, ¿vale? Venga, vamos. No vayas a robar, no vayas a robar. Sí, sí. Delante del balón. Sí, venga, cambio. Venga. La buena distancia. Venga, un poquito más de diagonales. Venga. Recordad, es lo mismo que vemos todos los conceptos que estábamos entrenando antes. Si me superan, no me frustro. ¿Cómo? Me pongo por delante del balón. Es muy importante, es un defecto que muchas veces sucede que bota en el sitio. De que el jugador que defiende el balón tiene su nariz en el pecho. No, tengo que estar delante del balón. Bota, delante del balón. Cállate. Delante del balón. Corro y delante del balón. ¿Sí? No delante del atacante. ¿Sí? Venga, una vez más. Muy bien, muy bien, venga. Bien, delante del balón, eso es, venga. Bueno, vale, esto es todo. Una cosa que os pasa es que empezáis muy bien, empezáis, quieto, quieto, empezáis con los pies como yo lo tengo ahora, ataca, ataca. Muy bien, pero cuando lleváis ya dos o tres diagonales, os ponéis así. Ya estáis mal. Siempre con esta dirección. Siempre, si me supera, corro, hasta que me pueda parar por delante. ¿Sí? ¿Vale? Pero siempre la hago fuerte y la doy con los pies. Bien. El siguiente paso sería empezar con la línea de fondo,
por María del Fondo, y cuando ya creemos que la técnica la está mejorando y que esto están todas estas, las cosas estas que les estamos ofreciendo ya van a estar haciendo un poco mejor, que no es el caso de ellos, entonces podríamos jugar toda la apuesta, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, ahora jugáis uno contra uno, ¿qué pasa? No es una situación real. Uno contra uno no existe, se juega 5 contra 5, se supone que hay otros defensores. Vamos a darle una pequeña ventaja a la defensa, y es que no podéis hacer el ataque, no podéis hacer banderas, ¿sí? Tenéis que ir siempre a una parada y un tiro, ¿vale? ¿Por qué? Imaginaros que ya hemos ido a hacer algo, ataques. Lo que yo quiero es que una vez que me haya superado, que él vaya a la bandeja, porque la defensa es imposible que se pueda poner por la mano. En cambio, si lo obligamos a hacer una parada, me ha superado y la defensa hace una parada. Tengo una posibilidad de llegar a ponerme por delante. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a hacerlo una vez. Venga, solo una vez. Venga, podéis hacer lo que queráis en ataque. ¿Sí? Venga, tú siempre delante del balón. Venga, delante del balón, bien. Lo que queráis, se ataque lo que queráis. Un poquito más rápido. ¿Eh? Tú ya lo has hecho. Venga, ahí delante del balón, bien. Muy bien. Sí, si no vayas a rodar. Sí. Bien, muy bien. Delante del balón. Bueno, venga, venga. Sí, delante del balón. Sí, sí. Sí, sí. Por eso solo. Ha habido uno de primero que ha creído que podía ir a robar. Bueno, algunas cosas pueden ir a robar el balón. No puede ser el objetivo prioritario de la defensa. El objetivo no es robar el balón, es que el ataque no suba cómodo. Ese es el objetivo principal. Luego la podemos robar. Bueno, bien. Se puede dar esa posibilidad. Pero no tienes que estar pensando en que, bueno, en que vas a poder hacer eso. ¿Sí? Porque una vez, contra un jugador muy bueno, podrás, pero la mayoría de las veces te van a quitar falta. Entonces, lo que tienes que intentar es cambiar de mano, cambiar de mano. Aquí, ahí sí que puedes poner tu mano. O, ataca, ataca. O, no, bota, bota, bota. Y con esta mano, ¿vale? Con la mano superior. Pero no con la mano de, ¿no? Porque a la que el atacante sea un poquito rápido, seguro que lo vas a sacar. Bien, una vez más, cambio. Corre, corre, si no puedes defender, corre. Bien, sí, no hace falta que le diga una vez ahora, ¿eh? Corre, sí, sí. Thank you.
canasta y el ataque gana. ¿Sí? Tenemos que enseñar a los jugadores en que cuando hacemos esto, atacantes trabajan para la defensa, primero son dos y primero son dos. Una cosa importante que he dicho es que puede parecer que es más interesante para jugadores que juegan de base que para jugadores grandes. Seguro que es más interesante. Pero todos los jugadores hacen esto, no importa la posición en la que jueguen. ¿Sí? No importa, tienen que hacer los mismos desplazamientos defensivos, tienen que hacer correr, hacer la línea de balón igual que todos los demás. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Bueno. Vamos ahora a hablar de. Voy a intentar. Primero hacer situaciones de 1 contra 1, ahora situaciones 2 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4. ¿Vale? Entonces, los jugadores que jugáis de pinos, ¿sí? ¿Quién juega el cuerpo? ¿Nadie más? Bueno, poneros aquí, y si no, con los jugadores más altos, poneros aquí una fila con balón, venga, tres jugadores aquí con balón, venga. Jugadores que juegues de base, escolta, aquí, bases, escoltas, en el otro lado, y pivots o grandes, aquí. Es un cuadrilátero, un cuadro, ¿vale? Aquí, en el medio. Bien. Un poquito más para arriba. Como si fuera un cuadro, ¿sí? ¿Vale? Bien. Bueno. Vamos con la línea de lo que hemos hecho hasta ahora, de 1 contra 1, pero le sumamos un jugador más, ¿sí? Es el ejercicio, que es lo menos importante de lo que estamos hablando, lo importante es las correcciones que hacemos después, es paso el balón y sprinto para llegar hacia el balón, ¿vale? Pasas el balón tú. Cuando veo que él ya tiene el balón, no me loco, sino que intento llegar con pasos cortos a tomar la posición correcta, la distancia de un brazo, ¿vale? Y dándole un lado, ¿sí? Venga, pasos cortos y esta es la posición defensiva, ¿vale? ¿Sí? Dándole un poquito hacia la línea de balón, ¿vale? Tú que has pasado, lo que haces, empieza con el balón ahí, venga, pasas, sprint, venga, y a donde llegues, sí. El balón todavía está allí, tienes que ir un poquito más para abajo. Si el balón todavía está allí, tienes que llegar a ponerte entre tu hombre y el balón. ¿Sí? No aquí. ¿Sí? Porque esta es una mala posición. ¿Sí? Si tú has llegado hasta aquí y él no ha jugado uno contra uno y pasa el balón, tú caes. ¿Recuperar? No. Saltar a la línea. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando tienes que pasar. Cuando defiendo el balón, mi objetivo es estar entre el balón y el ala, ¿vale? En cuanto hay un pase, mi objetivo es estar entre mi hombre y el balón, ¿sí? ¿Sí? No aquí, porque si vengo hacia aquí, es cerrado, ¿no? Y sigo estando entre el balón, entre mi hombre y el ala, no. Mi posición es aquí, es esta. Pasa el balón. ¿La tuya o cuál es? Entre tu hombre y el balón. ¿Sí? ¿Vale? Bien, lo hacemos una vez. Vamos. Venga, pasos cortos, sigue para atrás. Venga, ahí, muy bien. Venga, sí, pasas el balón atrás de ahí. Sí, saltas al balón, sigue. Venga, muy bien. Venga, vale. Vamos, cuatro más. Venga, uno vas allí, ir rotando. ¿Sí? Venga. Venga, vamos. Bien, esto. Vale. Aquí la corrección más importante es el balón. El balón está aquí. Has llegado con pasos cortos. ¿Sí? Tú has llegado a un punto en la línea de pase. ¿Vale? Ahora me da igual que la balón. Pasas el balón, ¿vale? Salta al balón. Aquí, agresivo. Me devuelve el balón. O sea, me devuelve el balón. Ponte ahí. Yo estoy aquí en la línea de pase. Abre un poco. Pasas, salta tú conmigo, ¿vale? O sea, saltas a balón, no hace falta que entras a él porque si no dejas a tu hombre solo, ¿vale? Ven, vamos. Ven, rápido. Venga,
Pues vale, vale, es que estoy con muchos ahí y no hay ninguno. Cuando saltáis a balón, tenéis que tomar una posición en la cual veáis a vuestro hombre y al balón. ¿Sí? Porque, claro, si cuando hay un pase, yo lo que hago es que salto aquí, ahora no sé lo que está pasando a mi espalda. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, tengo que tomar una posición, ¿no? Tengo que tomar una posición pasas que esté entre mi hombre y el balón, pero con capacidad para, ver qué es lo que está pasando con el balón y con mi hombre. ¿Sí? Si me pongo así, vale, sí, sé perfectamente dónde está el balón, pero no sé dónde está mi hombre. Si me pongo al revés, he saltado el balón, pero no sé si tengo que ayudarlo. ¿Sí? Venga, una vez más. ¿Sí? ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bueno.
hacemos una vez y hablamos de cuáles son las correcciones que tenemos que hacer los entrenadores. Hacemos una vez simplemente para que veáis cómo se debe hacer. ¿Vale? Venga, vamos, pasas, sigue, 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 toca ya, toca ya, sigue, que ahora ataca, venga, ataca. Sigue. Listo. Venga, volver, volver. Bien. Ejercicio sencillo, ¿sí? ¿Vale? Bien. Algunas cosas que validando con todo lo que hemos dicho hasta ahora. No importa la posición del jugador, siempre hay que presionar el balón. O sea, lo que no puede ser es que porque él sea un pivo, pues así, pasa aquí, pasa aquí, sigue, sigue. Stop, estoy parado. Vas a llegar aquí. Si puedo, estoy en la línea de pase. ¿Sí? Si puedo, estoy en la línea de pase. Cuando al final vienes aquí, baja para recibir, baja para recibir, venga, fuera. Sí, pasa en el centro, no te vayas a pedir. Y al final recibe aquí, encara, ¿sí? ¿Sí? Estoy grabando el balón, ¿sí? A una buena distancia, aunque sea un pie, ¿sí? ¿Vale? Tú cortas por la línea de banda, por la línea de fondo, y el defensor, cuando ahora llega hasta aquí con el balón ahí, intenta ponerse en la línea de pase. ¿Sí? Entre su hombre y el balón. ¿Sí? El que está defendiendo aquí, cuando hay un pase, no se queda parado, sino que viene a saltar, a ayudar a ponerse a la línea del balón y entre su hombre y el pase. Y el que está en el lado contrario ataca. El defensor va a defender con una posición de triángulo entre su hombre y el balón. ¿Sí? ¿Vale? Venga, lo hacemos otra vez. Venga, ahora ponte línea de pase. Sigue, sigue, sigue. Vale. Está bien, pero. Vale, vale, no es nada. Tú tienes que venir a un activo. Tienes que venir aquí, ponerte en la línea de pase, pero si te hacen una puerta atrás, yo lo que te aconsejo es una puerta atrás, que te gires así, que gires la cabeza, aunque no gires el cuerpo, ¿sí? Lo que has hecho, y me has robado, es con darle una puerta atrás, te has girado así, más por el lado, ¿sí? Y lo que lo hagas, a ver así, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Algo? No, así es como lo has hecho mal, ahí, y giras la cabeza. En la línea de pase, la línea de pase, tienes la cabeza para ponerte e intentar robar el balón. Venga, por la vuelta. Sigue, sigue. Sigue. Bien, stop, stop. Vuelve bien. Eso digo que. Es tan importante entrenar las cosas básicas porque normalmente un porcentaje muy alto de los errores que se cometen en defensa tiene que ver con cosas básicas, no con cosas muy complicadas. Entonces, si cuando yo estoy defendiendo una hora aquí, hay ese pase, lo hacemos andando. Yo no me muevo, no salto a balón, él va a cortar, cortas por aquí, cortas hacia abajo, y yo ya tengo que ir por detrás. Entonces, mi objetivo es. Mi primer objetivo, da igual la posición en la que pone el jugador, pasas el balón, es salto aquí, stop, no te muevas, salto aquí, ¿sí? Estoy entre mi hombre y el balón, quiere cortar por delante, corta por delante, no puedes, tienes que cortar por detrás. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que me va a ayudar, ¿sí? ¿Vale? ¿Entendéis? Contesto. Si al mismo tiempo, pasas el balón, pasas. Siempre tengo que estar cuando voy defendiendo el balón entre mi
un hombre y el agua y el balón, por ejemplo. Vale. Aquí estoy viendo, ¿sí? Vale, aquí estoy entre mi hombre y el balón, ¿sí? ¿Quién ataca a mí? ¿Quién defiende a mí? Este hombre también tiene que estar entre su hombre y el balón. ¿Qué crees? No, no, porque si está en esta posición, hace una puerta atrás. Una puerta atrás. No lo veo. ¿Sí? Entonces, la norma de estar entre mi hombre y el balón solamente es cuando estoy a un pase, cuando mi atacante está a un pase de donde yo estoy. ¿Sí? Es el caso, ¿sí? Pasas el balón. Tú debes estar aquí, ¿vale? Entre el hombre y el balón, porque estás un paso. ¿Tú ahora dónde deberías de estar? Salta, salta. Y ponte entre tu hombre y el balón. ¿Sí? Dale por ahí. Stop. Cuando estoy a dos pases, el pase no es preocupante porque me tiene que dar tiempo a llegar. No hay que estar entre mi hombre y el balón, sino que lo que hay que estar es en una posición de triángulo que me permita ver a mi hombre y al balón. ¿Sí? ¿Vale? Esto es muy importante, este concepto es muy importante. ¿Sí? A un pase entre mi hombre y el balón, a dos pases o tres pases, posición de triángulo de ayuda. ¿Sí? Por ejemplo, lo hacemos andando. Pasas el balón, muy bien. Tú lo tenemos allí. Pasas el balón. Bien. ¿Tú dónde te pones? Muy bien. ¿Tú? Fíjate, porque estás a dos pases. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Si, por ejemplo, él lo que hiciera es pasas hacia el otro lado. Yo estoy aquí en esta posición, entre mi hombre y el balón, pasas luego. Sí, porque si no pasas luego, pasas mal. Yo no podría contar. Si es pásalo, a ti te tiene que dar tiempo a llegar y entonces yo tengo que cambiar mi posición de estar defendiendo entre mi hombre y el balón cuando el balón estaba aquí. Ahora tengo que cambiar y venir rápido a esta posición. Y tú tienes que venir a cerrarte ahí. ¿Sí? ¿Vale? Venga, volvemos. Venga. Para empezar el ejercicio. Venga. Concentramos en defensa en esas posiciones defensivas. ¿Sí? Venga, sigue. Venga, línea de pase. Línea de pase. ¿Te has fijado que cuando el balón está aquí, cae la bola? ¿Dónde está el balón? Es que estaba el balón por aquí. Si estás por aquí, no, no es que se te vaya ahí. No cumples la norma de estar entre el balón y tu hombre. Donde tienes que estar es aquí. ¿Sí? Y si hay una puerta, cinta y haz puerta atrás. Cinta y haz puerta atrás. Tú, que estás a dos pases, es el que tienes que ayudar. ¿Sí? ¿Vale? Entendemos la diferencia, el concepto de estar a un pase o estar a dos pases. Pero bien, bien, sigue, mira al balón, sigue. Venga, sigue, salta balón, igual con pasas. Bueno, sigue. Stop. Tú ahora estás a un pase, que tú estabas a dos. Tenía ni idea porque estaba mucho así, de espaldas, ¿sí? Bien. Bueno, este es el ejercicio, no lo vamos a entrenar más. Yo obviamente había entrenado bastante más con ellos. Y ahora pasamos a la siguiente situación. Un atacante y un defensor en esta posición y tú y tú lo atacas en el otro. Uno ataca y uno defiende. Descansas. Uno defiende, ¿sabes? Descansas. ¿Sí? O atacas al otro. ¿Sí? Recuerda, presionas el balón, ¿sí? Le das un lateral. Mira, un consejo es que defiendas con tu nariz en este hombro. ¿Sí? Y así estás perfecto. ¿Sí? Si tú pones tu nariz en este hombro, aunque le estés dando un lado, le das el centro. Vas a mirar la cara. ¿Sí? ¿Vale? Nariz
esté un pie un poquito más adelantado y a esta distancia. Tú, entre tu hombro y el balón, correcto. ¿Sí? Cuando hay un pase, tú qué haces. Saltas al balón, saltas al balón. Y te puedes mirar en esta posición. ¿Sí? Que con esta mano estás un poquito más libre del pase, pero ayudando ahí sin la penetración. Y tú, de repente, cambias tu posición y te pones con tu nariz allí, entre tu hombre, que tiene el balón, y el arco. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Venga, simplemente quiero que os paséis el balón. Venga. Sí. Trabaja para recibir. Trabaja para recibir, tú también, ¿sabes? O sea, Sí.
Su tendencia es la limpieza, ¿sí? Lo que hay que enseñar es que no, que lo que hay que hacer es saltar a valor, no hundirse hacia atrás, ¿sí? Hay dos errores muy comunes, uno es hundirse y el otro, todavía es peor, es no moverse. Hay una tendencia, es un poquito natural, si no lo entrenamos, que es cuando dejo de defender al hombre de balón, me relajo. Porque parece que estoy con mucha tensión defendiendo la pelota, pero en el momento que hay un pase digo, uff, menos mal. No, hay que entrenar, hay que hacerle esperar a los jugadores que hay que estar siempre activo, ¿no? Después de un pase, salto al balón y defiendo lo siguiente, ¿sí? Una cosa es defender el balón y otra cosa es defender el balón, ¿sí? ¿Vale? Bien, atacante y defensor. Atacante y defensor. No, perdón, Bien, ahora. Ataca ahí, defiende el mundo. ¿Sí? Atacas en esa posición. ¿Sí? Recordamos, ¿sí? Tiene ese valor. Un poquito más cerca, Aquí, entre el balón y el arco. ¿Sí? ¿Vale? Si hay ese pase, ¿qué haces? Muy bien, saltas a la barra. Stop. Si hay ese pase, ¿qué haces? Salta un poco, Ahí, perfecto. ¿Vale? ¿Sí? Bien, doble pelota. La rotación es esta. Si yo paso, tengo la posibilidad de pasar a dos saltas y puedo cortar, ¿vale? Si corto por aquí, muy bien, tú sustituyes. Y ahora, este atacante, ¿vale? Te quedas, cuando el balón esté ahí, te quedas. Pero en el momento en que llega el balón aquí, salta. Perfecto. Ponerte entre tu hombre y el balón. ¿Sí? ¿Vale? Entendemos que simplemente el mismo ejercicio, pero para que los jugadores vayan cambiando las posiciones, ¿vale? Venga, vamos. Estoy aquí de pasar. Trabajo para recibir, bien, bien. Sigue. Sigue. Corta. Venga, ahora. Ahí, perfecto. Trabajo para recibir. Venga, sigue. Sigue, salta balón. Sigue. Bien, corta. Bueno. Uno que ataca aquí defendiendo el entrenador. Si tú estás protegiendo mi posición y yo salto aquí al balón y ahora en la puerta atrás, como ha pasado ahora, ¿vale? Tú defiendes y necesitas cambio, ¿vale? Para que yo ahora venga a defender al siguiente. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Bueno. Esto lo empezamos primero dos contra dos. ¿Sí? Sin moverse, con la posición. Luego, dos contra dos, más un entrenador que simplemente hace como de poste repetidor, sin atacar, ¿vale? Para que los jugadores tomen buenas posiciones. Luego, otro detalle que puedo hacer es, defiende, defensa andando. Sigue. Ahora, recuerda, si tú estás en esta posición, yo tengo aquí un defensor imaginario. Si lo que hago es que, primero, penetro, imaginaos a mi defensor y que yo lo venzo, ¿sí? Y penetro hacia la línea de fondo, ¿vale? Ayuda, muy bien, y te cierras, ¿sí? ¿Vale? Si el balón va hacia ahí, tú vas a defender el balón y tú rompes. Si el balón viene hacia aquí, tú recuperas y tú corres hacia el balón. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Sí, stop. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Si lo que hago es que penetro hacia el centro, ¿vale? Tiene que defender, tiene que ayudar al defensor que está más cerca del balón, que eres tú. ¿Vale? Venga, ayudas, ¿vale? Y recuperas. ¿Tú qué harás? No, hace falta la ayuda. Habla. Yo estoy en esta posición viendo a mi hombre, ¿sí? El balón. Si penetras hacia la línea de fondo, me toca ir a mí, ¿vale?
¿Sí? ¿Vale? ¿Entiendes la diferencia? ¿Sí? Entonces estás cambiándolo todo y cuando hay algo, ¿no? Estoy en esta posición, me ayudas, ¿vale? Cinto y recupero para ponerme en la línea de paso. ¿Sí? Venga, lo hacemos una vez, aunque sea un 50%. Venga. Pasa el balón. Sigue, sigue. 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 Bueno. Vale. Habéis visto que va a echar el balón, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Bien. Lo bueno de ir poniendo a un entrenador haciendo es que el entrenador condiciona lo que está pasando. ¿Sí? Pero en algún momento determinado hay que poner a más jugadores. Venga, un atacante y un defensor. Entra aquí para que entra la derecha, ¿no? Venga, entra la cara aquí. Entra la salud. ¿Qué tipo de cara? Ahora la tiene frente. Ahora aquí. Estamos. Venga, ya estamos. Dos bases, sí, tenéis que mantener siempre esta posición en ataque y esta distancia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Sí. Repetimos con más. Tú, entre tu hombre y el balón, ¿sí? ¿Vale? Tú, perfecto, entre el balón y tu hombre. Tú, entre el balón y tu hombre. ¿Sí? Correcto. Cuando hay un pase, ¿sí? Tú, entre. ¿Sí? Ahora, fíjate, porque estás a través de dos pases. Estando a dos pases, tu posición natural es esta. ¿Vale? ¿Sí? Para defender una puerta atrás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pasas el balón, pasas el balón, sí, pasas el balón, sí, venga, esto, perfecto, sí, ¿vale? Posición de, estoy a dos pases, el guardaespaldas total, para ayudar en la puerta atrás, para ayudar en la penetración, lo veo todo, sí, tú lo estás viendo todo, sí, ¿vale? Bien, una idea, un pequeño concepto más, ya es de muy alto nivel, y es cuando estoy en esta posición defensiva, entre mi hombre y el balón, y ahora penetra, penetra, ¿vale? Esta es la posición defensiva. La técnica es, penetro, ayudo y paso el balón, recupero con la mano exterior. ¿Sí? ¿Vale? Lo hago andando. Paso el balón ahí, y en esta posición penetra, cinco, recupero. ¿Sí? ¿Vale? Siempre que haya una penetración. Penetro, penetro, ayudas, ayudas y recupera con la mano exterior, con la mano exterior. ¿Vale? ¿Sí? Venga, va. En un principio dos globales. El ataque simplemente toca. Muy bien, muy bien. Taca. ¿El que penetra? Sí. Sigue. 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 Dentro, dentro, dentro. Dentro. Stop, stop. Bueno, ¿sí? El ataque. Meto dentro, ¿sí? Y ahora puedo hacer el juego de atrás y tú me ayudas si ahora tú defiendes aquí a una puerta atrás. Tú, si ves que necesito entrar, cambio para ir al siguiente. ¿Sí? Esa es la actividad. ¿De acuerdo? Venga. Línea de pase. Ah, vale. Sí, sí, salta el balón. Sí. Sí, esto, esto. ¿Lo ves, no? Lo primero que tienes que lo veas y luego te lo va a pasar, ¿eh? Porque entiendas cuál es el error, ya estamos, ya vamos mejorando. Entonces, ¿cuál es su problema? Que no está acostumbrado a moverse por el paso. Entonces, lo que hay que decir siempre es que cada vez que hay un paso, los cinco defensores se tienen que mover. ¿Sí? Sí. Como veis, no es posible, sino un equipo por la tele, un partido de la América de hoy. Fijaros, si un equipo defiende bien, cuando veáis que cada vez que hay un pase, se mueven los cinco defensores. Eso es señal del equipo, de un equipo que defiende bien. Cuando veáis que el balón se mueve y los jugadores de defensa no se mueven, o solamente se mueven uno o se mueven dos, eso no es buena defensa. ¿Sí? Tiene que estar todos activos. La coca-cola, 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 la coca-cola
Bien, bueno. Una vez que primero lo hacemos sin moverse demasiado el ataque, ahora la idea es sustituciones, ¿sí? Cuando yo paso el balón aquí, tú lo tienes que hacer. Saltar aquí adelante. Muy bien. Yo ahora quiero cortar y no me dejas. Sí, bueno, no me dejas. Tú protestas. ¿Vale? Corto y me voy al lado contrario. Tú sustituyes. Tú sustituyes. Y tú vas a hacer arriba. Tú vas a hacer arriba. Sí, pero no tanto, no tanto. Recuerda mantener la distancia. Esa es la posición de la escuela. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Sí. Vamos a andar otra vez. Sí, siguen cortas, sustituyes, sustituyes. Sí, ¿esa pasaría bien? Sí. Sí, vale, bien. Eso sería un corte. Otra situación de corte es: paso el balón hacia allí y me quedo bien. ¿Sí? Vuelves el balón, paso el balón para recibir. Y ahora intento cortar por delante. Corto y sustituyes. Recuerda que tienes que cambiar tu posición. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a entrenar nuestras situaciones y tres contra tres. Venga, vamos a poner más rápido. No tengo que atacar el defensor sin balón. Venga. Vamos rápido. Ahora estamos en el otro lado. Bien. Ahora estamos en una situación un poquito más real. Cuatro contra cuatro. Sí, balón aquí, ¿dónde tienes que estar? Ahí, perfecto. Tú eres el protector, te lo ves todo. Pasas el balón, desde allí, cambio. Vamos, ahí, ¿sí? Stop. Ahora hay un jugador más. Si ahora el balón está aquí, ¿dónde tiene que estar el jugador que está un paso? Entre su hombre y el balón, ¿sí? Tú, estás a dos pases, ya no tienes que estar, claro, tienes que cerrarte aquí. Y tú, que estás a uno, dos, tres pases, imagínate lo que puedes llegar a llegar. Puedes venir a llegar aquí. Aquí. ¿Sí? Porque lo estás viendo todo. ¿Sí? ¿Vale? En el momento que hay un pase, aquí, ¿sí? Hay otro pase. Ahora ya vas a estar a un paso, rápido, a ponerte en esta posición. ¿Sí? Bueno, metodológicamente no podemos hacer muchas cosas a la vez. Entonces, lo primero que hacemos es, en ataque no os movéis, simplemente os movéis en la posición en la que estás. ¿Sí? Tú tienes el balón, lo tienes. Y lo que hago es que trabajo aquí para recibir y recibo. ¿Sí? Trabajo para recibir y recibes. Tú también, métete ahí para los carros por atrás, ¿sí? Pero siempre recibiendo en el mismo sitio. ¿Vale? Bien. Vamos. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Stop. Recuerda que cuando hay un pase, tienes que correr a ponerte entre el hombre y el balón. ¿Sí? Porque lo que has hecho ahora es, cuando el balón estaba allí. Estabas aquí, bien. Un pase más. Y ahora lo que has hecho es es correr aquí para llegar con el pase. No. Tienes que correr aquí. ¿Sí? Y si abres una puerta atrás, te giras y tú estás a dos pases de lo que tienes que ayudar. ¿Sí? ¿Vale? Venga, vamos. Ahora podemos hacerlo igual, pero con los cortes que hemos entrenado antes. ¿Sí? No hay que permitir todos los cortes. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos y cada vez que haya pase al alero, ¿sí? Si quiero, puedo sentar aquí, tú te esperas y abajo para recibir. ¿Vale? ¿Sí? Pero cuando hago la puerta atrás, alguna vez si quiero, lo que puedo hacer es cortar. Cortar. Si corto, sustituyes y tú vas hacia el lado contrario. ¿Sí? Solamente cuando hay pase al lateral. ¿Vale? Venga. Vale, bueno, el objetivo es que te traigo que lo que yo estoy diciendo, no entiendo cómo lo hacen. ¿Vale?
Bueno, esto se puede entrenar diversas cosas, ¿no? Ahora estamos entrenando el cambio por todos. Otro día, más adelante, la situación puede ser, cada vez que haya un paso entre escoltas, hemos dicho que vas a poder aportar, ¿sí? Si ahora yo corto por aquí, no me dejas, ¿qué? ¿Sí? Ahí, si me dejas, perfecto, tú sustituyes y me voy a aportar, ¿sí? Bien. Bueno, otra situación es, paso el balón, saltas ahí el balón, mira, y ahora lo que yo puedo hacer es ir a poner un bloqueo, ¿vale? Y apoyar, ¿vale? Así, pasas por aquí, tú le dejas pasar, le detienes a mí, le dejas pasar y sustituir los objetivos. Tú te vas a hacer medio, ¿sí? ¿Vale? Y entrenamos cortes, otro día entrenamos situaciones de derribos, vamos alternando. Y lo que creo que no es bueno es que valga todo. ¿Sí? Si detenemos a los jugadores, que pueden jugar uno contra uno, jugar cortes, jugar bloqueos, lo que va a pasar es que se va a ir. Va a haber demasiada gente junta, no se van a respetar los espacios. Es mejor, como decía al principio, condicionar siempre el ataque. El ataque ahora solamente puede hacer esto. Y la defensa tiene que tener esta respuesta. Ahora, el ataque puede hacer otra cosa. Y olvidamos lo que acabamos entrando antes. Y cuando ya creemos que tenemos un nivel alto, entonces sí que debemos defender el ataque, que puede hacer lo que quiera. Que sería la situación más clara de un partido. ¿Sí? Cuando el ataque puede hacer lo que quiere, la defensa se tiene que adaptar a las decisiones que va tomando. Bueno, sentaros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre lo que hemos hablado? Thank you.